Good evening, parents. Muy buenas tardes a todos, padres de familia. Gracias por estar acá con nosotros, reunidos con esta reunión de el SAISD o el Distrito Escolar Independiente de San Antonio. Hace un año, el año pasado, cuando se anunció que nosotros íbamos a tener una semana adicional del receso de primavera para ajustarnos a este virus. Me pregunto cuántas personas estaban emocionadas, ¿no? Porque recibimos una semana adicional de vacaciones hasta que nos enteramos de lo que venía. Pero bueno, acá estamos un año después, todavía con cientos de miles de estudiantes aprendiendo de manera virtual. Hemos pasado mucho ansiedad, estrés y retos, y desafortunadamente pues también bastantes muertes, muertes de familiares, amigos, compadres, comadres. Hemos pasado por muchas cosas juntas como distrito, como comunidad y como distrito escolar. Estamos muy agradecidos por ustedes y el apoyo que ustedes nos han dado al distrito. Y muy concretamente, muchos de ustedes han tenido que convertirse en los maestros, en los profesores, en su propio hogar, para ayudar a que los estudiantes se metan y se salgan de sus dispositivos, que entiendan las cargas de trabajo, se mantienen en comunicación con sus maestros. Hay tanto trabajo que han tenido que hacer y muchos de ustedes incluso han tenido que dejar sus trabajos para ayudar a sus estudiantes. Y estamos muy agradecidos por el asocio que han demostrado con sus maestros, con el distrito y con todos en general. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Tenemos pues que discutir varias cosas en relación con el fin de año y cómo se verá esto. También noticias sobre lo que está sucediendo a medida pues estamos tratando con los temas relacionados con COVID. Y algo más está sucediendo también en este distrito y quiero hablar sobre eso. En este momento, nosotros estamos en medio de las elecciones de miembros de la junta directiva. Tenemos cuatro posiciones en la junta directiva que están abiertas a ser reelegidas o no. Y solamente quería reflexionar un poco sobre mi última elección para mí. Lo que le quiero pedir a ustedes es que estén alerta a tanta negatividad que anda rodando. Y yo no estoy corriendo para ningún puesto público, lo hice en el 2019 y eso pues vence hasta el 2023. Entonces no estoy optando a un cargo público. Pero cuando estaba haciéndolo, me acuerdo que se dicen tantas cosas sobre el distrito y muchas cosas no son verdad. Y algunas de esas cosas pues solo quiero compartirlas sobre qué tan buen trabajo ha hecho este distrito para que entiendan la verdad. Y les prometemos que les decimos la verdad. Les prometemos la verdad porque ese es uno de nuestros valores centrales y es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Hay personas que cuando yo estaba corriendo al cargo público que estaban pensando que nosotros estamos a favor de cerrar escuelas. Y no, estamos a favor de abrir escuelas y programas. Ustedes están familiarizados con el hecho de que hemos abierto Rodríguez y Steele Elementaries como escuelas Montessori, pero son las únicas escuelas públicas Montessori en el condado. Un año después de que nuestro nuevo superintendente Pedro Martínez vino a este puesto, él abrió también la Academia Avanzada en el campus de Fox Tech. Hemos tenido también la Academia de Liderazgo de Mujeres por mucho tiempo, pero recientemente, en los últimos años, hemos abierto también la parte principal de la Academia de Liderazgo de Mujeres principal y la de Liderazgo de Hombres. La hemos llevado al bachillerato, high school, y con suerte pronto vamos a tener también a graduados de ahí. Tenemos también tres escuelas de college avanzado como St. Phillips y esto le da grandes oportunidades a los estudiantes. En Travis hemos tenido 75% de estudiantes graduándose con un título ya a nivel de asocio, como se conoce en inglés como associate degree. Fox Tech Campus, también les agradecemos por todos estos estudiantes que van a desarrollar una carrera en tecnología. Hemos abierto también CastMed en el lado sur, en una nueva instalación. Tenemos ya eso para los estudiantes que están buscando tener una carrera, por ejemplo, en el campo de la medicina. Hemos tenido también programas duales, 100% duales en Twin and Urban, y hemos abierto esas escuelas ya en una nueva
bajo un nuevo plan de estudios. Tenemos alrededor de 10 escuelas que pues acabo de mencionar que tienen también especialidades. Hay personas que han mencionado incluso que, por ejemplo, hemos sido negligentes con las escuelas en la comunidad, pero no, tenemos 90 campus escolares y hemos mejorado nuestros artes, las artes finas en esos campos escolares. Tenemos 50 escuelas que no tenían ni siquiera maestros de arte y ahora estas 50 escuelas ya tienen acceso a un maestro de arte. Desde el momento en que Pedro Martínez entró en la oficina, en este puesto, hemos llegado a 50 escuelas bilingües. Antes teníamos 20. También tenemos más de 50 programas que tienen, escuelas que tienen el programa social y emocional, y tenemos los programas PITEC, que son en asocio con los bachilleratos y universidad. Y en Edison tenemos también una escuela de negocios. En Highlands tenemos un programa de farmacéutica y enfermería. En Fox Tech tenemos enfermería y tecnologías de medicina. Y en Lanier tenemos ciencias, incluido el manejo de construcciones y energías alternativas. Y estos solo son algunos de las muchísimas cosas que nosotros hemos traído a todos los campus escolares, dándole atención a todos los campus escolares. Y creemos que es importante que ustedes sepan cuál es el progreso que hemos hecho, porque una gran parte de este progreso es que hace 6 años nos hubieran categorizado como un distrito F y ahorita tenemos la calificación B. Así que estamos muy, muy felices de este progreso. Y habiendo dicho eso, pues lo voy a dejar con el superintendente para hablar sobre el progreso que esperamos enfrentar entre ahorita y el fin del año escolar y pasando hacia el nuevo año escolar. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Este ha sido definitivamente un año muy difícil, no solo para el personal de la escuela, para el distrito y los estudiantes, pero también para los responsables de los estudiantes y los padres de familia. Hace un año nadie podía hablar de esta pandemia o decir que íbamos a estar a estas alturas todavía con el aprendizaje remoto, pero definitivamente gracias al asocio con ustedes y los sacrificios que ustedes han hecho, nuestras escuelas se han mantenido seguros, hemos podido implementar nuestros procedimientos de seguridad, el uso de mascarillas y incluso, bueno, niños de hasta 3 añitos, ¿no? Utilizando sus mascarillas y todo eso no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes. Y por eso queremos compartir con ustedes cuáles son nuestros planes y nuestros deseos de acá a fin de año. Bueno, antes que nada vamos a hablar de cuáles han sido las estrategias. Y las estrategias siempre han sido, pues, la de mantenernos seguros en frente de los niños. Tenemos pruebas PCR en el 100% de las escuelas públicas y ahora también tenemos ya vacunas que se están desplegando. Y quiero hablar primero con la doctora Wu de Metro Health, quien ha sido una increíble socia. Y vamos a hablar de muchas cosas que nosotros consideramos con Metro Health. A medida pues vemos los casos que vienen de la comunidad, nuestros casos de procedimiento de seguridad, y ha sido excelente tener a la líder de Metro Health, doctora Wu, con nosotros. Y el día de hoy solo quería preguntarle cuál es la actualización más reciente sobre dónde se encuentra la ciudad y en qué nivel deberíamos de estar, porque eso es lo que nosotros consideramos para saber cómo mantener a todos seguros y traer más niños a las escuelas en persona. Doctora Wu. Bueno, en general, a donde estamos en este momento, en base a la tasa de positividad, es 5.6% esta semana, lo cual es más alto que la semana pasada, donde estábamos en 2.6. Pero todavía aún así estamos en el área verde, porque los otros indicadores que nosotros utilizamos están mejorando todavía. Algunos casos han estado reduciéndose ya por 14 días, aun cuando ha empezado a nivelarse, igual que los números a nivel nacional, de una manera en que me pone nerviosa, pero los números todavía están bajando. Sin embargo, los casos por cada 100,000 personas están todavía bajando. Estamos abajo de 10 casos por el grupo de 100,000 personas, y eso es en cuanto a la razón por qué la tasa de positividad es, bueno, mi hipótesis tiene que ver con el hecho de que hay una cantidad de pruebas en laboratorio de personas asintomáticas y también debido a las vacaciones de spring break o de primavera. Y bueno, vamos a saber
más y vamos a ver qué pasa con el tiempo, porque todavía hay muchas preguntas sobre en qué dirección nos estamos moviendo ahorita de que ya no hay un mandato de uso de máscaras, ahorita que ya pasó el spring break y no vamos a saber nada en realidad hasta el fin de mes. Hay que continuar haciendo lo que estamos haciendo, cuidándonos. Y esta área verde no tiene un límite de ocupancia. Sin embargo, alentamos a todos a que continúen haciendo todas las cosas que les mencionamos, manteniendo su distancia de manera consistente, correctamente, sobre la nariz y también con los estudiantes. Pero mientras más nosotros avancemos y utilicemos las mascarillas de manera consistente, nos vamos a mantener en esa área verde. Porque a veces no somos consistentes y está bien, es decir, pero hay que tratar de hacerlo la mayor parte del tiempo. Tenemos que tratar de hacerlo todo el tiempo. Sin embargo, no es, es decir, no, yo sé que no estoy siendo tan específica, pero cada cosa pueden ser diferentes en base a la escuela, como es la ubicación de las escuelas y por eso puede variar un poco. Pero a mí me gusta mucho venir a hablar con el Distrito Independiente de Escuelas de San Antonio, porque nosotros hemos mantenido el nivel de ocupancia en las clases muy baja. Hay otros que tienen 70% de estudiantes en escuelas y acá siempre ha sido un 25-30%. Entonces estamos en el área verde, no hay límite de ocupancia, simplemente hay que tratar de continuar haciendo todo lo que estamos haciendo, aunque a veces está bien, pues no tratar de hacer todo. Ahora en el área amarilla tenemos una ocupancia de 50% donde todavía recomendamos ciertas limitantes en cuanto a actividades. No sé si quieres que sea un poco más específica que eso, pero ahí es donde nos encontramos. Ay, bueno, con las vacunas, ya escucharon, bueno, anteriormente cuando hablamos, alguien estaba hablando de vacunas, pero ahorita hemos vacunado un 13% de la comunidad con ambas dosis de las vacunas. Y para el día de hoy, las personas de 50 años o más ya son elegibles para la vacuna. Esa es la actualización que tenía para usted. Bueno, nuevamente, gracias. Atesoramos este asocio que tenemos con Metro Health y por la guía que nos han dado en base a la ciencia mientras tratamos de mantener seguras a las personas en las escuelas. La doctora Wu dijo de que estamos todavía dentro del área verde y estamos todavía con el porcentaje de estudiantes que están en las escuelas alrededor del 40%. Vamos a traer a más estudiantes la próxima semana, pero aún así nos mantendremos abajo del 50%. Lo que queremos es llegar al nivel verde y quedarnos ahí, porque como dijo la doctora Wu ahorita, en amarillo, que estamos 50% de recomendación de ocupancia, pero en el área verde queremos mantenernos consistente por varias semanas. Y lo que está pasando en este momento, y vamos a hablar más en detalle, es que para mediados de abril estamos esperando ya tener al 100% de nuestro personal vacunado. Si podemos tener 100% de nuestro personal vacunado y estamos al nivel verde, mientras continuamos con las pruebas de COVID en todas las escuelas y a lo largo del país, y tenemos ese recurso disponible. Y bueno, les aliento a todos, porque yo he visto niños de 3 años que les han hecho la prueba del hisopo, se toma 3 segundos, no es molesto, es rapidísimo, y si se puede, pues háganlo. Pero la cosa que estamos viendo es que en muchas de las escuelas estamos experimentando varias semanas en las que hay 0 casos. Y ahora al final de esta semana, pues vamos a estar demostrándoles cada una de las escuelas y cuántos casos han habido en las últimas 4 semanas por cada escuela. Van a poder ver su escuela, los números de casos por semana. Y esa es otra manera en la que nosotros podemos transmitir confianza con nuestros padres de familia. Y definitivamente ustedes van a escuchar muchas conversaciones sobre las pruebas de STAR y las evaluaciones del estado. Y nuestras pruebas STAR es una herramienta muy útil, pero también es una de las muchas herramientas que tenemos. Yo incluso tengo dos hijos de 11 y 7 años y a mí lo que me importa como padre de familia es que yo pueda leer con ellos pues todas las noches y que ellos se devoran los libros. Les encantan leer los libros, se ríen los chistes de los libros, entienden los libros. Y
ellos están desarrollando esas habilidades tanto en lectura y matemática y el hecho de que les guste ir a la escuela, que les guste estar con sus maestros y antes de pre-COVID, ¿no? Que les gustara socializar con los estudiantes. Pero ahorita lo que yo quiero es que ellos participen en actividades extracurriculares, en atletismo, etcétera. Quiero que sepan, padres de familia, que a nosotros lo que más nos importa al final es que les guste la escuela, que están ganando todas esas habilidades para que cuando lleguen al bachillerato puedan hacer lo que sea que ellos quieran hacer, ya sea ir al college o a la universidad, unirse a la fuerza laboral, pero que se unan con habilidades, habilidades que van a utilizar, y eso es lo que nosotros representamos. Vamos a continuar buscando eso, y si sus hijos están batallando en este momento, porque hay muchos niños que están batallando de manera remota, por favor comuníquense con el director de la escuela y los vamos a apoyar a todos. Con eso los dejo ahorita con el sub-superintendente, Patty, quien va a hablar sobre las cuestiones académicas. Patty Salzman. Gracias, superintendente. Muy buenas tardes. Estamos a punto de ingresar el último ciclo de calificaciones de este año escolar. Y aquí está la lámina. Perdón, aquí estamos. Ok, estamos por ingresar al último ciclo de calificaciones para el año escolar y queremos finalizar muy fuerte. Sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué tipo de cosas puedo yo hacer para ayudar a mis hijos a que finalicen fuerte el año? Y una cosa es, bueno, continuar motivándolos. Ellos empezaron el último periodo de calificación empiezan el 23 de marzo y la escuela termina el 17 de junio. Esto es diferente a lo que hemos hecho en años anteriores, porque ellos van a ir a la escuela por varias semanas en junio, lo cual significa que tenemos que ayudarles a que mantengan un ritmo. Debemos asegurar que ellos asistan a la escuela todos los días y los maestros están buscando evidencias de aprendizaje. Es importante que los estudiantes presenten su trabajo a diario. También, si ustedes encuentran que sus hijos en la casa porque están aprendiendo de manera remota y usted piensa, esto no está funcionando bien para mi hijo, les alentamos a que se comuniquen con la escuela para hablar sobre asistir en persona si es lo que eligen o prefieren para sus hijos. Lo que sí sabemos es que el aprendizaje en persona obviamente es mejor. Los datos nacionales indican que los estudiantes hacen un mejor trabajo cuando están asistiendo a la escuela en persona. También sabemos en base a la investigación que la conectividad con la escuela es un factor de protección para los estudiantes. ¿Qué significa eso? Eso significa que los estudiantes que se sienten conectados con la escuela tienen menos posibilidades de hacer esas cosas que no queremos que hagan. Tienen menos posibilidades de experimentar, por ejemplo, el fumar, el beber alcohol, o involucrarse en otras actividades peligrosas. Y tienen más probabilidades de hacer las cosas que nosotros queremos que ellos hagan, como mantenerse en la escuela, tener mejores calificaciones, completar la escuela y graduarse del bachillerato y continuar con sus estudios postsecundarios después del bachillerato. También sabemos, como mencionó el superintendente, que muchísimas personas, nuestro personal, los estudiantes confían en la escuela para obtener sus habilidades sociales y los expertos de salud dicen que este aislamiento de COVID ha sido definitivamente un reto para todos, pero especialmente para los estudiantes. Y las escuelas ayudan en esa área porque las escuelas dan esta red social a los estudiantes que apoya su bienestar. Sabemos que los estudiantes que están conectados con la escuela tienen menos probabilidades de tener retos emocionales que pueden llevar a cosas como incluso la depresión o trastornos de alimenticios o cosas como ideas de suicidio. Nuestros datos han sido bastante claros. Lo que nosotros sabemos al ver estos datos y al ver la cantidad de estudiantes que están en riesgo de fallar en sus notas es que COVID básicamente ha duplicado esos números. Y la gran mayoría de esos estudiantes que están batallando en la escuela son estos estudiantes que están en la instrucción remota, lo cual significa que no están en persona con sus compañeritos, con sus maestros, están en la casa y reciben las instrucciones a través de sus computadoras, probablemente asíncronamente.
Y bueno, sabemos que estos datos son bastante sólidos, los hemos estado rastreando en cada periodo de calificación y al final del semestre. Y creemos nosotros y sentimos de que nuestros estudiantes no son diferentes de lo que los datos nacionales arrojan en cuanto a qué funciona mejor para ellos. Por lo que los alentamos a medida pues empezamos a traer a los estudiantes de regreso a las escuelas en persona, que ustedes también consideren la instrucción en persona. Bueno, sabiendo eso, sabiendo que tenemos estudiantes que batallan con la escuela, estamos nosotros comprometidos a ofrecer programas académicos muy fuertes hasta el último día de escuela, que será, como dije, el 17 de junio. Y otras cosas que nosotros estaremos haciendo es la implementación del programa Excel para pre-kinder hasta octavo grado. Y este programa básicamente es que los maestros utilizan este tiempo al final de mayo y principios de junio para preparar a los estudiantes y apoyarlos con contenido que ellos van a estar utilizando el siguiente año escolar. Entonces pueden pensarlo ustedes como un momento en el que los estudiantes van a mejorar en el principio del siguiente año escolar. También vamos a trabajar con los estudiantes de bachillerato en cosas como reparación de situaciones crediticias y recuperación de crédito. Tenemos programa de verano para también aquellos en pre-kinder y kinder. Tenemos también un programa extensivo de verano y apoyo para los estudiantes preparándose para tomar el TSI, el ACT o SAT. Y vamos a prepararnos también para aceptar a los estudiantes para estas pruebas. El programa de aceleración de verano empieza en julio 19 y estamos esperando de recibir tantos estudiantes como sea posible para acelerarlos para el próximo año escolar o jump start, como le decimos en inglés. Y esto va desde el 19 de julio al 30 de julio. Y durante este año, bueno, también vamos a tener la prueba estatal STAR. Y quiero hablar un poco sobre por qué el SAISD hará la administración de la prueba STAR y SOI. El gobierno federal es el ente que determina si los estados deben administrar sus evaluaciones de rendición de cuentas. Y el presidente Biden dijo que nosotros vamos a requerir que los estados administren las pruebas de rendición de cuentas. Y debido a esa necesidad, el estado de Texas está obligado a administrar esta evaluación y el distrito está obligado también. Entonces, el SAISD va a administrar las evaluaciones STAR. Las evaluaciones STAR tienen que hacerse en el campus escolar. No podemos administrarlas a través de una computadora de manera remota. Y los EOCs todavía son parte de la graduación. Entonces, si tienen estudiantes en la edad de graduación, ellos todavía están requeridos a cumplir con el requerimiento de graduación de pasar la examinación específica EOC, eso todavía está requerido, y los estudiantes en instrucción remota, nosotros le estamos pidiendo a las escuelas que se comuniquen con los padres de familia para trabajar en colaboración con el distrito y los consejos de asesoría de padres de familia. Estos son grupos de padres de familia que son fenomenales, que representan las voces de los padres de la escuela y nos ayudan a entender qué es lo que los padres de familia quieren y a dónde están los padres de familia, a dónde están estos batallando y dónde tienen problemas. Y nos ayudan a entender también cuáles son algunas de las circunstancias en las que los padres podrían considerar traer a sus estudiantes para las pruebas. Estamos tomando toda esa información, la estamos entregando a las escuelas para que ellos puedan trabajar independientemente con las familias para ver qué tipo de cosas podemos hacer para ayudar a los padres de familia a sentirse más cómodos y puedan traer a los estudiantes para las pruebas o las evaluaciones. Finalmente, nosotros queremos asegurarnos de que los estudiantes vayan en el camino para lograr sus sueños. Y una parte de eso es dejar el sistema escolar con un buen antecedente de lectura y matemática. Y bueno, lo que nos ayudará a saber si los estudiantes van por buen camino son estos datos. Y la prueba estatal STAR nos da buenos datos que nos ayudará para saber cómo apoyar a los estudiantes para el principio del próximo año escolar.
Algunos de ustedes probablemente recibieron ya esta información sobre el aprendizaje digital de Playground del maestro de sus estudiantes. Si ustedes no asistieron a alguna de esas sesiones esta semana, podrían ellos involucrarse a través de Playground. Empezamos esto hace un año para que los estudiantes tuvieran algo que hacer mientras estábamos en la extensión del periodo de vacaciones de primavera o Spring Break. Y todos tuvieron una reacción muy positiva, y debido a que había una gran cantidad de estudiantes registrándose, quisimos mantenerlo activo. Entonces, en cada receso lo refrescamos con nuevas lecciones para los estudiantes desde pre-kinder hasta 12º grado, donde pueden ingresar en cualquier momento y a través del sistema. También tienen acceso a las mismas aplicaciones a las que tendrían acceso si vinieran a la escuela. Entonces, verán que esta Playground digital es la versión de primavera. También tenemos una versión de verano que lanzaremos en este verano, y estamos desarrollando book clubs o libros, clubes de libros, donde vamos a desarrollarlo en verano, y vamos a tener cientos de estudiantes aprendiendo a través de esta plataforma digital. Y es nuestro compromiso el dar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes los 365 días del año. Y dado que nuestros estudiantes tienen tecnología de uno a uno, nosotros sabemos que esta será una excelente herramienta para ellos si quieren continuar aprendiendo durante el receso. Con eso concluyo mi sección y quiero agradecerles a todos por lo que ustedes están haciendo. Sabemos que ustedes se han tomado la responsabilidad de apoyar a sus estudiantes a través de COVID muy seriamente, ya sea estén aprendiendo remotamente o en persona, y les agradecemos por eso. Los dejo ahora con Tony Thompson, nuestro superintendente para recursos humanos, quien nos dará una actualización sobre las pruebas de COVID y vacunas COVID. Tony. Gracias, gracias y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Sabemos en base a la cantidad de personas que están participando de esta reunión que esto es importante para ustedes, y quiero hablar brevemente sobre todos los esfuerzos que el distrito ha tomado para asegurarse que tenemos empleados asegurados y básicamente una escuela segura en el ambiente de las escuelas. Si ven la primera lámina, ustedes verán que en color más liviano se muestra la tasa de positividad del condado hasta diciembre y por los últimos 3 meses. Las barras más oscuras representan la tasa de positividad en base a las pruebas de distrito que realizamos durante este periodo de tiempo. Como pueden ver, la tasa de positividad para ambos eran, bueno, bastante altas, increíblemente altas. De hecho, en el condado en enero, justo después de las vacaciones, e incluso para nosotros, la tasa de positividad era más alta entonces de lo que es ahora. Entonces, si ven a lo largo de la gráfica de izquierda a derecha, pueden ver que vamos por una buena tendencia y estamos muy felices por eso. Las cosas están bastante tensas y estresantes en noviembre, diciembre, todavía en enero, y ahorita las cosas parece que se están moviendo en la dirección correcta. Y atribuimos mucho de eso, bueno, a las personas que están teniendo consideración y continúan siguiendo los protocolos de seguridad y hacen todo lo posible para mitigar el riesgo. Así que estamos felices que un 70% de nuestros empleados y estudiantes quienes están asistiendo en persona se están haciendo la prueba semanalmente, y eso nos mantiene dentro de los colores oscuros, y por varias semanas hemos estado abajo del 1% de tasa de positividad para todo el personal y estudiantes que se han hecho la prueba. Estamos felices con eso y queremos que eso continúe. Esto significa que a medida avanzamos hacia el área verde que nos estableció Metro Health como guía, va a ser más fácil para nosotros traer a más estudiantes en pequeñas olas, especialmente a medida nos aseguramos o nos ponemos listos para vacunar a los empleados, si es que no hay más de cierta cantidad de empleados que han sido vacunados, y voy a hablar de eso en un minuto. Sobre las preocupaciones relacionadas con el asistir a la escuela en persona.
y con suerte, bueno, ustedes han tomado ventaja de esta oportunidad. Tenemos un asocio muy importante con Community Labs. Ellos han estado trabajando con nosotros desde noviembre para hacer las pruebas en algunos campuses y en enero empezamos a hacer las pruebas PCR semanalmente. El PCR es el estándar legal a nivel nacional. Hemos estado haciendo pruebas alrededor de un 70% a todas las personas que están reportándose a trabajar y asistiendo en persona. Y si su hijo está asistiendo, pero no se ha hecho la prueba todavía, entonces comuníquese con el director de la escuela, porque ellos tienen formularios de consentimiento que ustedes tienen que firmar para que su hijo pueda participar en eso. Pero si su hijo está virtual y se está preparando para asistir, todavía vamos a, aún así vamos a entregar estos formularios de consentimiento para ustedes. Sin embargo, esto no es algo que muchos distritos escolares tengan a nivel nacional, así que apreciamos mucho este asocio y es un excelente servicio para la comunidad. Ahora, para otras oportunidades de pruebas, también, por ejemplo, si su hijo participa en actividades extracurriculares como artes, atletismo, hemos estado haciendo las pruebas en los campos escolares desde octubre. Empezamos con las middle schools en esa categoría también. Significa que cada vez que un estudiante vaya para un juego, práctica, se hace la prueba y si se identifica a alguien que es positivo, obviamente se envían a casa y eso ayuda a asegurar que el resto de estudiantes o participantes estén seguros y no estén expuestos de una manera significativa. El otro socio que tenemos también es con otra organización llamada Con Corazón y ellos han puesto ciertas oportunidades remotas en el Alamo Stadium para nosotros. Cada miércoles desde las 8:30 hasta las 3:30 y la está disponible. Y la segunda son las pruebas que se dan en el edificio que indica la lámina que está en Hildebrand de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. El edificio STAMP. Eso está disponible no solo para personas asintomáticas, es decir, personas que no saben que están positivas, pero también para cualquier persona que tenga síntomas. Si usted es miembro del personal, es un estudiante o miembro de la familia o de alguien relacionado con el campus escolar, usted también puede hacerse la prueba a través de la unidad móvil libre de cargo. Lleve su identificación, lleve algún tipo de identificación que verifique que ustedes está relacionado con el estudiante de la escuela y le van a hacer la prueba ahí. Y lo último que quiero mencionar es que vamos a tener una fecha de pruebas familiares patrocinado por Community Labs en el Alamo Stadium este sábado. Community Labs indicó que consideró que era importante que los estudiantes se hicieran la prueba antes de ir a la escuela la próxima semana y les tomamos la palabra. Así que esto va a realizarse desde las 9 hasta el mediodía. Les vamos a comunicar la información a través del campus escolar y a través de llamadas automáticas a su celular para que ustedes puedan también llenar los formularios de consentimiento si es que no lo han hecho. Pero eso no está limitado a los estudiantes, pueden hacer las pruebas también a familiares. Así que también tomen ventaja de esta oportunidad y les dará mucha paz, por así decirlo. En la siguiente lámina queremos nosotros pues ilustrar un poco qué tan fácil es administrarse la prueba incluso por su propia cuenta. Sé que cuando administramos estas pruebas al principio, muchas personas hablaban de que era muy difícil, que dolía muchísimo, pero para nada. Esta es una prueba de hisopo que se mete en la nariz, muy fácil. Incluso estudiantes de 3-4 años se la han hecho a ellos mismos y no han tenido ninguna incomodidad. Y eso no es algo que va a incomodar a sus hijos de ninguna manera. Y con Community Labs, los resultados se envían a usted de manera confidencial en el correo electrónico que nos den dentro de 24 horas. Y la última racha de buenas noticias es decirles dónde estamos con el lanzamiento de vacunas para los empleados. Al día de hoy tenemos alrededor de 2,100 empleados que han recibido ya una o las dos dosis de la vacuna y estamos felices de anunciar que la próxima semana, lunes y martes,
A través de nuestros socios con University Health, vamos a poder vacunar a 5,000 empleados más. Eso va a cuidar virtualmente de básicamente todos nuestros empleados a tiempo completo. Y cuando haya más oportunidades, pues también vamos a programar incluso a los empleados a medio tiempo u otros socios del distrito y definitivamente a los maestros sustitutos. Con suerte los incluimos la próxima semana. ¿Por qué es importante? Pues porque esto nos dará un poco de paz mental, sabiendo que nuestros empleados en la escuela están saludables y esperamos tener la segunda dosis de vacunas administrada para mediados de abril. Y bueno, todo eso se va a programar al mismo tiempo en que traemos más estudiantes a las escuelas, sabiendo que tenemos un ambiente más seguro en la escuela. Estamos empezando en esto en este momento y con suerte vamos a llegar ahí para esa fecha que les mencioné. A medida pues tengamos más vacunas disponibles, también vamos a trabajar con otros socios para patrocinar clínicas de vacunación para las familias y para estudiantes elegibles, ya sea tengan 16 años o más, tan pronto sean elegibles y tan pronto podamos encontrar un buen socio, vamos a abrir la oportunidad para ustedes y los miembros de su hogar. Esa es nuestra siguiente meta después de que vacunemos a nuestros empleados. Pero nuevamente queremos agradecerles por sus esfuerzos para asegurar que sus estudiantes estén seguros y no podemos agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho en el último año. Ha sido un reto increíble para todos, pero especialmente para los padres de familia con estudiantes de edades escolares, porque hay que ser todo en uno. Padre de familia, maestro, y bueno, gracias por hacer un excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, señora Thompson. Así que, padres de familia, solo para resumir un par de puntos principales. Nuestro plan, antes que nada, y bueno, todo eso trabaja en conjunto, ¿no? En este momento, como dijeron anteriormente, estamos en el nivel verde y por favor queremos mantenernos en el nivel verde por mucho tiempo. A medida que los casos bajan, queremos que la tasa de positividad se mantenga abajo del 5%. Queremos que las hospitalizaciones bajen y están en línea con lo que dice MetroHealth, que es nuestro socio principal. Tenemos las pruebas de COVID para todos los estudiantes y para todo el personal de las escuelas. Tomen ventaja de eso. Vamos a compartir unos videos donde pueden ver niños de 3 años o 80 años hacerlo ellos mismos. Les toma 3 segundos, pero eso les da confianza y pueden obtener los resultados de manera confidencial en 24 horas. Para mediados de abril, esperamos tener virtualmente a todo nuestro personal de las escuelas vacunado para tener más seguridad. Y así en el nivel verde podemos traer a más del 50% de estudiantes a las escuelas. Si su estudiante está batallando en este momento, no duden en llamar a su director de la escuela. Déjele saber. Tenemos espacios en diferentes clases porque nuestras instalaciones de escuelas varían. Ahorita estamos alrededor de un 40%. Todavía vamos a mantener el 50% si traemos estudiantes la próxima semana. Pero nuevamente, para cualquier persona que desee mantenerse de manera remota, todavía pueden hacerlo. De hecho, una de las preguntas que recibimos es si todavía van a haber clases remotas el otro año. Y la respuesta es sí. Y será necesario porque sabemos de que vienen vacunas para niños, pero no sabemos cuándo van a estar disponibles a lo largo del próximo año escolar. En este momento solo hay una vacuna que está aprobada para los mayores de 16 años. Hay otra que está en pruebas. En este momento, con suerte, puede ayudar a los estudiantes de 12 años para arriba, pero no sabemos cuándo va a estar disponible. Así que, al menos por algún tiempo, estas vacunas para niños todavía no van a estar disponibles, pero vamos a tener equipos dedicados para apoyar a esos estudiantes a lo largo de todas las escuelas mientras la mayoría de estudiantes estén en persona. Porque como se dijo anteriormente, sabemos, es obvio que la instrucción en persona es la mejor para nuestros niños. Pero queremos darles igual la opción virtual para el próximo año. Muchas de las preguntas que recibimos de ustedes eran, bueno, ¿cuándo podemos llevar a los estudiantes de regreso a la escuela? Los deportes, pueden hacer deportes en cualquier nivel, incluso no solo en bachillerato. Y la respuesta es sí, vamos a traer las pruebas extracurriculares, vamos a hacer las pruebas antes y después del evento. Sepan que será un requerimiento. Además, sabemos que queremos hacer que los estudiantes regresen por fases a medida vacunamos al miembro del personal, a los maestros. Queremos hacerlo de manera segura, eso es todo. Queremos
que sepan que esa es nuestra meta. Queremos hacer, finalizar todavía muy fuertes. Y bueno, a medida que terminemos con la vacunación de nuestro personal, nos vamos a detener ahí. Vamos a comunicarnos con nuestros socios de salud para asegurarnos de darle accesibilidad también a los padres de familia, porque sabemos que muchos niños no van a venir a la escuela si van a poner a sus miembros de la familia o del hogar en riesgo, a los abuelitos, etcétera. Así que queremos tener esas vacunas accesibles para los miembros de la familia, ya sea en las clínicas, ya sea en las escuelas o en los buses incluso. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. También para los seniors que se van a graduar del bachillerato, queremos que ellos tengan las vacunas disponibles para que no tengan que retrasar más sus planes de universidad. Yo no quiero que eso siga sucediendo. Así que sepan que estamos comprometidos con eso. Le voy a pedir a la doctora Wu que responda a un par de preguntas. Doctora Wu, una pregunta es, a medida que las vacunas estén disponibles para los niños, ¿ustedes creen que el Metro Health, el CDC, va a empezar requiriéndolo para que los estudiantes vayan a la escuela en persona? Sí, los estudios más recientes están buscando agregar a los estudiantes de edad de 12. Sin embargo, hay un fabricante que está buscando hacer vacunas para estudiantes de 5 años para arriba. Ahora, sin embargo, no esperamos que nada de eso esté aprobado hasta tal vez el otoño para que sea obligatorio. Y bueno, en este momento las vacunas que estamos dando han sido autorizadas por la FDA, pero lo que venga después de eso, a medida pues todos esos datos se recolecten y todo esto se verifique, eso llevará a una aprobación final y no podemos nosotros decir que se obligará a nadie a tomar la vacuna mientras las vacunas todavía estén en ese periodo de aprobación y no podemos hablar de eso hasta quizás el otoño. Doctora Bus, hay muchos debates sobre el uso de mascarillas y la eficacia de las mascarillas. En base a lo que usted está viendo en Metro Health, los lineamientos de la CDC, ¿puede decirle a los padres de familia qué tan efectivo es el uso de la mascarilla? Ok, las mascarillas no son la única cosa. Y bueno, la controversia es que las personas hablan sobre situaciones en las que alguien utilizó una mascarilla y aún así se infectó porque estaba realmente cerca de alguien. Las mascarillas son parte de todo. Nosotros continuamos reclamando, continuamos nosotros recomendando esto en recomendación en conjunto con estar en un lugar ventilado, asegurarse que la mascarilla se adecue a su cara, que no tenga vacíos, espacios. Hay personas que utilizan dos incluso y hay otros que utilizan uno y lo utilizan bien todo el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este momento yo, solamente para pues hacer mi ejemplo, yo utilizo esta mascarilla que la CDC tiene en su sitio web donde dice que uno tiene que amarrar, hacer dos nuditos, dos pequeños nudos en los laterales de cada mascarilla y se meten como las puntitas que resaltan para que no queden espacios abiertos. Y bueno, no me quedaba bien y por eso es que me puse esta cosa de plástico encima, pero bueno, hay sitios en internet donde también pueden ver personas que utilizan hules para adecuarse o acomodarse mejor la mascarilla en la parte de atrás con un clip. Es decir, no tienen que gastar mucho dinero en esto. Simplemente asegúrense, por favor, de que no hayan espacios en el uso de la mascarilla. Y tampoco tiene que ir a esos extremos todo el tiempo. Por ejemplo, si anda caminando alejado de personas, al aire libre. O, por ejemplo, yo tengo alergias. Y si están, por ejemplo, en un lugar donde hay muchísimas personas, por favor, asegúrense de usar una mascarilla todavía. Gracias, doctora Wu. Tenemos preguntas también sobre cómo apoyar a los estudiantes académicamente y durante ese tiempo y con el uso de la tecnología. A medida que los estudiantes avanzan de un grado para otro y un padre de familia dijo, bueno, ¿cómo celebramos a estos estudiantes a medida que finalizan su año escolar? Sí, una de las preguntas que nosotros recibimos fue, si mis hijos vienen en persona a la escuela, ¿cómo van a aprender ellos? ¿Van a aprender de la misma manera en la que ellos han estado aprendiendo de manera remota o
algunos maestros porque están tratando de hacer un balance entre el en persona y el aprendizaje remoto. Trabajan mucho en la computadora, ¿no? Pero los padres de familia preguntan cuáles son las diferentes estrategias que se pueden utilizar. Y algo en lo que estamos trabajando con los campus escolares en este momento es cómo identificar a maestros que pueden hacer aprendizaje remoto únicamente o aprendizaje en persona únicamente. Para los que están haciendo el aprendizaje en remoto, perdón, en persona, pueden enfocarse únicamente en el aprendizaje en persona. Y esa es una de las cosas en las que queremos trabajar a medida traemos más estudiantes a las escuelas para separar y que los maestros se enfoquen en lo que pueden hacer. Y bueno, mi recomendación para ustedes es que se aseguren, y lo más importante es asegurarse que los estudiantes asistan a diario y de manera consistente entreguen su trabajo. En cualquier momento que tengan preguntas, comuníquese con el maestro o maestra o el director de la escuela, porque lo que no queremos es que un padre de familia esté tratando de hacer todo ese trabajo difícil que ya es enseñar y esté batallando él mismo y sienta que no tiene apoyo. Las escuelas son el lugar a donde ustedes pueden ir a obtener ese apoyo y pueden ayudarles a conectar con el aprendizaje ideal para su hijo. Como los datos sugieren, tenemos muchos niños que están aprendiendo de manera remota y hay estudiantes que el aprendizaje remoto no es ideal para ellos. Entonces, como padre de familia, ustedes tienen que considerar en qué momento sería apropiado enviar a su estudiante de regreso a la escuela para que tengan más ventajas del tipo de aprendizaje que están más en línea con la edad de desarrollo de sus hijos. Los niños, mientras más pequeños estén, más difícil es para ellos aprender en línea. Y no es esto el 100% para todos los estudiantes, porque hay muchos estudiantes pequeñitos que dicen que están haciendo un excelente trabajo en línea. Pero es decir, para cualquiera, incluyéndonos a los adultos, ¿no? El aprender a través de una computadora es difícil. La otra pregunta que recibimos es, ¿qué pasa si yo quiero extender el aprendizaje de mi hijo, quiero que él estudie los fines de semana o en el verano? Bueno, nuevamente, mi recomendación será que tengan acceso a los programas de verano que vamos a tener disponibles como Jumpstart y también involucren a sus hijos en el aprendizaje digital a través de Playground, porque esas lecciones han sido diseñadas específicamente para el nivel de desarrollo y grado de sus estudiantes y se actualizan después de cada receso. La pregunta que muchos padres nos hacen es, bueno, ¿y qué pasa si no tengo un dispositivo? ¿Me van a retirar mi dispositivo electrónico en junio antes de que los estudiantes se vayan de vacaciones? ¿Cómo recogen los libros? Y bueno, estamos actualizando nuestros lineamientos y trabajando con nuestro departamento de tecnología para asegurar que los estudiantes tengan un dispositivo. Lo que queremos hacer es asegurarnos que tengan un dispositivo de alta calidad, que esté refrescado, actualizado, limpio. Y estamos trabajando con el Departamento de Tecnología y las escuelas para ver cómo podemos hacer eso con la menor cantidad de interrupción para las familias y para que los niños puedan tener un dispositivo actualizado y que funcione, pero que también lo puedan tener en verano para el aprendizaje durante el verano. Y luego sobre la pregunta de cómo celebrarles a los niños, yo creo que el que nos enfaticemos en ciertas calificaciones, sí, pero es decir, enfoquémonos en el progreso, en que ellos entregan su trabajo de manera consistente, que asisten a la escuela consistentemente y podemos también ayudarles a alcanzar esos logros. Hablen con sus estudiantes, hablen sobre cómo qué funciona y qué no. Hagan un espacio dentro de su hogar donde su propio área de aprendizaje para que ellos sientan como una diferencia entre esta es mi casa donde yo puedo estar en el sofá como lo haría normalmente cuando estoy relajado y yo tratando de trabajar en mi work pad y enfocarme en la escuela. Dos ambientes diferentes. Mi recomendación sería
Celébrele las cosas pequeñas y no espere que vengan las calificaciones para que sean la única determinación de una celebración. Celebren que los niños se metieron a tiempo ese día en la escuela. Celebren cuando completan sus tareas, entregan su trabajo. Celebren a sus adolescentes, porque acuérdense que ya ser adolescente es difícil y ahorita ser un adolescente en tiempos de aprendizaje remoto es más difícil. El ser un adolescente en la escuela cuando no tienen acceso a todas sus redes sociales es difícil. Celebren el hecho que ellos hagan eso todos los días y cuando no se quejen, incluso halaguen eso, porque es un momento muy difícil para todos y especialmente para los jóvenes. Celébrenles todo a lo largo del camino. No se esperen a una calificación, sino que celebren los pequeños ganes en el camino. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahora que hemos hablado sobre esto y sé que son tiempos difíciles para todos, pero estamos con ustedes. Si sus hijos están batallando, no lo duden, llámenos. La idea es traer a más estudiantes en persona y lo que estamos buscando es hacerlo para mediados de abril, cuando estemos ya bien firmes en el área verde y todo nuestro personal haya tenido acceso a la vacuna, y esperamos que eso pase para mediados de abril. Y luego vamos a tener también las pruebas de COVID en todos nuestros procedimientos, igual que el uso de mascarillas, la limpieza, para mantener a nuestros estudiantes seguros y asegurar de que podemos trabajar con ustedes para abordar estos retos que enfrentamos. Sepan, por favor, que estamos con ustedes. No duden en comunicarse con nosotros y, por favor, tomen ventaja de todos los programas de verano que están disponibles, no solo en cuestiones académicas. Vamos a trabajar mucho en diferentes áreas, en artes, en atletismo, en deportes y otros programas que los estudiantes aman en todos los niveles. Vamos a darles más información en las próximas semanas. Gracias a todos por lo que hacen. Gracias por confiar en nosotros y sepan que aquí estamos por ustedes. Muchísimas gracias. Feliz noche.